Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 22 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 21. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo? Le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió. Vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado, ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes, o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, «Te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora». Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿por qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos, que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? ¡Sáquenlo de mi palacio! Primero de Samuel, capítulo 22. David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, «Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí». Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David, «No te quedes en el refugio. Es mejor que regreses a la tierra de Judá». Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes se les dijo, «Pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos,
y que a todos los va a nombrar jefes de 1,000 y de 100 soldados. Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los filisteos de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelec, hijo de Ahitob. Ahimelec consultó al Señor por David y le dio provisiones, y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes, que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelec, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelec le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? ¡Claro que no! No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. ¡Te llegó la hora, Ahimelec! Replicó el rey. Y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato, el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues, mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta a los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelec, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo. Quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí. Primero de Samuel, capítulo 23. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilá y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keilá. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keilá para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino y ve a Keilá, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó a Keilá para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilá, exclamó: ¡Dios me lo ha entregado! David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos, y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres, y sitiar la ciudad de Keilá.
David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que llevara el efod. Luego David oró: «Oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber». «Sí, vendrá», le respondió el Señor. David volvió a preguntarle: «¿Nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl?» Y el Señor le contestó: «Sí, los entregarán». Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Hores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Hores y lo animó a seguir confiando en Dios. «No tengas miedo», le dijo, «que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel, y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe». Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Después de lo cual Jonatán regresó a su casa, y David se quedó en Hores. Los habitantes de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: «¿No sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Hores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos». «Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración», respondió Saúl. «Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes, y si es verdad que está en esa región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá». Los de Zif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «¡Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país!». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Sela Amahlekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. 1 Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras, en busca de David y de sus hombres. Por el camino, llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva, con sus hombres, y estos se le dijeron: «En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca».
David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, «Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor». De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, «¡Majestad, majestad!». Saúl miró hacia atrás, y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, «¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me venga de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda, y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio, y David y sus hombres subieron al refugio.